En particular, ¿qué expectativas tiene para esta exposición? Bueno, como ya sabemos, en todos los eventos que son populares este año, después de la pandemia, hay muchísima más asistencia de gente. O sea que nos estamos preparando para una exposición masiva de mucha presencia de la gente de la ciudad y del campo. Están viniendo los expositores con todo lo que tienen. A mí lo que me impresiona es el movimiento de Hacienda que va a generar esto. El remate que se va a hacer mañana en el predio de Cañuelas es una apertura gloriosa. Tantos animales nunca habíamos juntado. La verdad que estamos haciendo un grupo de poder que está en toda la ciudad, en todo el país. Y sobre todo quería destacar que esta comisión directiva es muy... se está moviendo en todo el país, está mucho más cerca de los productores. Por eso es que ellos quieren venir también. Nos estamos viendo la cara con mucho más frecuencia y trabajando juntos en todos los proyectos que tenemos. Estamos desarrollando, tratando de desarrollar el interior del país con lo de los caminos rurales, con la seguridad pública. Hemos logrado que el gobierno este nos dé muchos patrulleros para las patrullas rurales. Entonces, estamos trabajando fuerte. Ojalá podamos seguir trabajando fuerte por esta rural. Y no puedo dejar de preguntarle sobre su visión sobre la situación de la ganadería hoy en la Argentina. Bueno, la ganadería está creciendo, a pesar de todo el problema que nos causa el cepo de este gobierno. O sea, estamos mejorando los precios internos y estamos tratando de cada vez producir mejor. Estamos muy enganchadas en toda la producción del grano también, con lo cual todo lo que se hace en control de los granos nos afecta. Pero de hecho los precios son fantásticos. Entonces, el productor tiene el aliciente de poder vender acá o poder trasladar cosas al exterior de alguna mínima manera. No tendremos el mercado de China todavía abierto, pero tenemos un gran mercado de toros de pedigrí y de buena genética que hemos venido desarrollando tantos años y merecemos trabajar así. Muchísimas gracias, Adela. No, muchísimas gracias a Chacra, la verdad, siempre estando con nosotros.